La alimentación de nuestras mascotas, las tortugas, puede ser muy variada y además muy sencilla. Doña Vilma de Tortufauna nos explica en el siguiente reportaje. Almacenes Agroveterinarios Dos Pinos presenta. Las tortugas no solo comen lechuga o los productos que venden en las tiendas de mascotas. Debemos administrarle una dieta variada y equilibrada que le permita vivir de un modo saludable y crecer con fortaleza. Las tortugas realmente consumen una variedad grande de alimento, pero entre las plantas, ellas consumen desde semillas, como las que están ingiriendo en este momento, semillas de papaya, semillas de melón, hojas, una cantidad enorme de hojas de diferentes especies de plantas, como las del camote, por ejemplo. También hacen ingesta de flores de diferentes plantas, como las de China, las de amapolas, entre otras. Y una planta muy común, conocida por la mayoría de los costarricenses, que es la cucaracha. Es una planta que les gusta montones, les gusta mucho, y por eso también nosotros aquí les proveemos bastante de esa plantita y de otras, un sinnúmero más de plantas. De manera que en la alimentación de las tortugas, desde plantas, semillas, tallos, hojas, raíces, también, pues, también requieren alimentación de esos concentrados que se compran cuando se adquiere una tortuga en los distintos lugares de venta. Son muy ricos en diferentes, digamos, en vitaminas y proteínas, pero realmente la tortuga, si, como le tenemos que brindar condiciones más similares a su medio natural, por esa razón es que es muy importante ofrecerles el tipo de alimento que existe o que las tortugas se encuentran en su medio natural, como todas esas plantas que acabo de mencionar, y un sinnúmero más de plantas, ¿verdad? Entonces, a todas las tortugas, en su mayoría, les gusta la papaya. Es una fruta que tanto las terrestres, aún las lagarto, a todas les gusta mucho la papaya. También el banano, el melón, la naranja también la consumen mucho, las mandarinas, todo eso les gusta muchísimo. Luego, en fin, una cantidad enorme, la sandía les gusta mucho. Todo ese tipo de frutas, según la época, en la mayoría de los casos también son aceptadas por ellas. Un sinnúmero, casi todas las frutas, ellas las consumen con mucho apetito. Sí. Muchas personas piensan en adoptar o comprar un cachorro porque le va a ser más fácil enseñarle trucos. Hoy Débora, en la sección de preguntas y respuestas, les va a mostrar que un perro adulto también puede aprender incluso hasta mejor. Costa Rica Wow presenta Preguntas y Respuestas. Con Macho, lo que vamos a hacer ahora es enseñarle a que se siente. Sentarse, no por sentarse, sino porque aprenda a acatar órdenes y a ser un poquito más sumiso y que tenga disciplina. Si tiene disciplina para sentarse, quiere decir que va a tener disciplina para muchas cosas, y es un ejercicio excelente para el dueño para que aprenda a dominar a su perro. Macho es completamente nuevo, virgen en todo esto, entonces vamos a ver cómo funciona, pero es muy fácil. Casi, casi que en los primeros 5 minutos tienen que hacerlo. Macho, siéntese. Siéntese. Vamos a intentarlo sin la cadena. No. Siéntese. Siéntese. Lo sentamos, que él sepa. Casi siempre vamos a tener que empujarlo de la parte de atrás, ¿verdad? Para que él sepa qué quiere decir la palabra sit o siéntese. Yo prefiero usar el español. Y para que Macho no se quede ahí todo el rato, yo lo estimulo a que se pare. Venga, Macho, Macho, siéntese, siéntese. Macho, siéntese. Entonces le volvemos a decir la palabra, lo empujamos, él es un geniecillo porque entiende muy bien. Venga, Macho, venga.
lo llamamos y otra vez, macho, siéntese. Así de sencillo tiene que ser. Si yo me pongo a entrenar a un perro en esta posición, es como decirle, usted y yo somos compas y aquí no manda nadie. Entonces es importante que yo esté de pie, porque eso le va a decir a él que estamos hablando seriamente y que estamos trabajando. Eso lo mantiene controlado, es un tiempo de calidad, aunque ustedes no lo crean, que el animal necesita pasar con uno y que él sepa. En el cerebro de él no está aprendiendo a sentarse, está siendo sumiso. Nada más sigue lo que la persona que manda quiere. Venga, 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 macho, macho, venga, venga, macho, venga. Entonces aquí hago dos cosas, que venga cuando lo llamo, que tiene que venir, y que se siente cuando le digo, siéntese, macho. Entonces no nos vamos a quedar sin espalda con la agachadera, yo me pongo de frente y le digo que se siente, él va a saber que eso es lo que quiero, lo vuelvo a llamar, macho, venga, venga, papi, macho, venga, chichi, venga. Venga, venga. Y otra vez le enseño, siéntese, siéntese. Y él lo va a hacer. Cuando está la idea más maciza, entonces, excelente. Viene el premio. ¡Qué bien! ¡Bien, macho! ¡Bien! No, qué bien macho cuando ladra. O qué bien macho cuando brinca y me aruña. No, qué bien el premio siempre tiene que venir cuando macho está haciendo algo bien hecho. ¡Venga! ¡Venga, papi! ¡Venga! Macho, venga, venga, eso, siéntese, siéntese. Es, no, pasaron otra vez 10 minutos cuando él entiende muy, muy fácil qué es lo que quiero. Eso, no solo tenemos un perro que hace mucha gracia que se siente, que viene, ejercitamos, que venga cuando lo llamamos, que reciba cariño cuando nos hace caso y de una vez que sea disciplinado. Eso sería todo. Pues el consejo básico con el comportamiento canino es que el primer día en la casa es crucial, o cometemos todos los defectos y todos los errores alcahueteándole un montón de malos comportamientos, o aprovechamos el primer día y la desconfianza y la timidez del perro para imponernos y entrenarlo en todas las cosas que queremos que haga o deje de hacer.